Entonces, aquí tenemos tres definiciones generales, ¿sí? Que básicamente tratan de distinguir entre aquellos son componentes que normalmente encontramos en los hablantes de segunda lengua frente a un hablante monolingüe formado en una comunidad monolingüe, ¿sí? Lengua 1. Y básicamente me gusta mucho la de Suárez porque ella es la que claramente explica que el español cuenta con esta situación muy peculiar que otras lenguas no pasan. El español es una lengua global, es una lengua nacional de muchísimos países y tiene un estatuto formal a nivel internacional, pero en Estados Unidos es una lengua minoritaria. Entonces existe esa tensión entre una lengua de dominio global versus ser minoría en este país, ¿sí? Y eso ocurre muchas veces cuando tenemos personas que están corrigiendo a nuestros estudiantes y que de pronto no perciben que el español es realmente una lengua de menor relevancia, menor importancia en los Estados Unidos. Entonces eso también obviamente tiene un efecto directo sobre qué vamos a encontrar en nuestros estudiantes.